Preparando el lanzamiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue! Buenas noches, tardes o días, bienvenidos a este espacio sonoro llamado Radio Bardito. Recuerden que este programa está dedicado a compartir historias, reseñas de cuentos, relatos de lo imposible y mucho, mucho más. Mi nombre es José Sánchez, soy una persona promotora cultural comunitaria y hoy, por un breve espacio de tiempo, seré su locutor. Amable auditorio, si ya nos han escuchado antes, saben que hemos hablado sobre la literatura de ciencia ficción y fantasía. Continuamos nuestra larga odisea a través de caminos más allá de las estrellas y mundos inexplorados, esperando que nuestras recomendaciones lleguen poco a poco a nuevos oídos. Hoy toca hablar sobre un grande de la literatura norteamericana. Muchas de sus historias podrían encajar en el término de ciencia ficción blanda y en esta ocasión recomendaremos uno de sus cuentos llamado La Sirena. Primero que nada, estoy muy contento de tener un espacio más para hablar sobre este autor. Probablemente ha sido recomendado miles o hasta millones de veces por otros. Los lectores de todo tipo de géneros probablemente lo conocen, o al menos, indirectamente, han escuchado algo sobre su obra. Hablo del único e inigualable Ray Bradbury. Ray Bradbury, escritor de novelas como Las Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451 y muchos textos más. Primer dato curioso, pero que siempre me encanta recordar. Es que 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la que arde el papel. En nuestro medidor, probablemente en 233 grados Celsius. Si no han leído esta novela y son lectores de distopías, puede que descubran un gran libro. Ahora bien, ¿quién fue Ray Bradbury? Ray Douglas Bradbury nació en Waukegan, Illinois. Eh, dejémoslo en Illinois, el 22 de agosto de 1920. Uno de los escritores con mayor calidad literaria que ha cultivado el género de ciencia ficción. Comenzó al final de los años 30 a publicar cuentos en las revistas de ciencia ficción y de literatura fantástica, encontrando su obra más tarde un público mucho más amplio. Desde 1943 se dedicó exclusivamente a la literatura. Anécdotas de Bradbury hay para aventar. Recuerdo haber leído en Zen el arte de escribir que Bradbury escribió en tiempo récord Fahrenheit porque tenía pocos recursos económicos, así que rentaba una máquina de escribir por unas monedas y no tenía modo de gastar más que lo presupuestado. También un fragmento que habla sobre su esposa que más o menos decía así. Encontré... A una bella chica que me esperó y le invité un café y a comer y me enamoré de ella y de los libros que la rodeaban y ella tomó los votos de pobreza un año después y se casó conmigo porque mis ingresos eran nada. Era una chica rica y dejó todo su dinero para volverse pobre como yo y vivir en Venice, California sin teléfono ni coche, pero vivimos con amor y libros y escritura y la verdad yo amé a Bradbury y con esas anécdotas pero bueno, cada quien sus gustos. Ahora bien, vayamos con la recomendación del día de hoy del cuento de la sirena. Bueno, hay que aclarar una cosa que vas a ver en múltiples blogs, notas y quizá hasta en trabajos más serios. La ciencia ficción blanda se refiere a las historias que no dan tanta importancia a la rigurosidad científica, van más hacia un desarrollo de la narrativa y a lograr hacer reflexionar a los lectores a través de esta. Dicho lo anterior, el cuento que quiero recomendar es La Sirena. Por alguna razón siempre lo recuerdo como La Sirena Varada o La Sirena del Faro, pero el título suele ser La Sirena. Este cuento es el primero que aparece en un libro llamado Las Doradas Manzanas del Sol una antología de cuentos de Bradbury, por supuesto. Va a ser un poco difícil hacer una síntesis sin revelar demasiado, así que seré muy breve. Un hombre, en un pueblecito donde obviamente hay faros, mar y pescadores, revelará un gran secreto, la visita de una extraña criatura. Este ser extraordinario vuelve cada año a ese faro pues el faro emite un sonido idéntico al de la criatura. Quizá esta busca otro ser similar a ella. Uno de los hombres esperará para comprobar si la historia es verdad. ¿Qué asombro cósmico llegará ahí? ¿Quieren saberlo? Pues es cuestión de leer este cuento que no te dejará indiferente. Puedo decirles que si le dan una oportunidad, la mayoría pasará un rato agradable y les espera algo asombroso sobre esa sirena. Bueno, amantes de la lectura, las historias, fue un honor llegar a sus oídos una vez más. Pero es hora de decir hasta la próxima. Nos escuchamos en el futuro. Capitán, hicimos contacto. Pero ¿con quién? Nosotros estamos solos en el universo. Creo que no. Transición cortada.